En este tercer capítulo vamos a ver ya algo más interesante, algo mucho más visual, puesto que va a ser mover entidades por la pantalla, o lo que es lo mismo, que los gráficos que se estén pintando pues vayan respondiendo a distintos movimientos que hayamos programado, por ejemplo, los que el jugador introduce mediante el joystick o el teclado, o sea, lo que es lo mismo, mover el protagonista. Para eso, lo ideal es crearse un almacenamiento, una tabla de entidades. Hay muchas maneras de gestionar esto de manera interna. Y yo uso esta porque más que nada porque es una muy, muy básica y muy sencilla de entender. Bueno, vamos a tener una estructura. En C se crea de esta manera. Que esto al final simplemente en lo que es en el lenguaje destino, en el Amstrad, se va a definir por una zona de memoria que va a seguir esta estructura byte a byte, dependiendo de los atributos que estemos definiendo. Vamos a definir un identificador. Esto lo suelo usar para luego diferenciar si quiero hacer un comportamiento con el protagonista o con cierto tipo de enemigos de todos los que hay, ¿no? Es una manera que se suele usar mucho para definir distintos comportamientos dependiendo de la entidad que sea. Luego de lo más básico, lo que es la posición X e Y, dado que la resolución que vamos a usar es la resolución habitual, pues nos vale que cada uno de ellos se ocupe un byte, ¿no? Puesto que la X va a ir de 0 a 88 y la Y de 0 a 200. Movimiento vertical, movimiento horizontal. También se suele usar así para lo que es el recalcular la posición en base a un movimiento. Ya os digo que esto se puede hacer de muchas otras maneras. Se puede hacer directamente recalcular la nueva posición, la X y la Y. Luego tenemos lo que son las X e Y anteriores. Y como ya se adelantaba en el capítulo anterior, por el tema del doble buffer vamos a necesitar dos. Lo vamos a necesitar por duplicado, porque en uno vamos a necesitar la X e Y de la memoria de vídeo 1, por así decirlo, la que va del 8000 al C000. Y luego necesitaremos otra X e Y para la segunda zona de memoria de vídeo, la que va de C000 a FFFF. Por eso necesitamos dos. Un alto y un ancho también podemos guardar como propiedades de esa entidad para saber cómo de grande es ese gráfico, para tener así gráficos de distinto tamaño, entidades de distinto tamaño, mejor dicho. Un byte de propiedades, esto sobre todo va a tener utilidad mucho más adelante, pero es una manera de también parecido al it que hemos visto antes. Con este propiedades vamos a poder hacer como grupos de entidades, ¿no? Por ejemplo, van a haber una serie de entidades que, por ejemplo, les va a afectar la gravedad, ¿no? O los que van a ser los que van a tener animación, o los que se tengan que pintar o no pintar. Pues todo eso lo podemos establecer mediante una máscara de bits. Y con este byte de propiedades, pues de manera fácil vamos a ir estableciendo a cada entidad ese comportamiento, ¿no? En vez de luego nuestro código ir mirando otras características, ¿no? De si es este tipo de entidad, si tanta posición, no sé cuánto, pues es mucho más rápido simplemente mirar una propiedad que vamos asignando o no, dependiendo de lo que queramos luego hacer. Ya os digo que es sobre todo un atributo que le voy a dar mucha más utilidad más adelante. Y luego también suelo tener lo que son enteros, lo que pueden ser tanto positivos como negativos, un par de atributos para guardar ahí información extra. Esto sobre todo lo suelo usar luego para lo que es la inteligencia artificial de los enemigos, para, por ejemplo, pensar cuántos ciclos tienen de espera, cada cuánto se tienen que mover, cada cuánto tienen que ejecutar sus rutinas y cosas así. Lo que pasa es que ya no va a tener uso ahora, pero ya para que se vaya viendo. Y luego pues el tema de los sprites. Bueno, esto es una manera muy sencilla de establecerla, que es dejar un cuatro punteros a cuatro frames, a cuatro gráficos. Ya os digo, también hay muchas maneras más óptimas de hacerlo para no gastar tanta memoria, pero bueno, al final cuatro punteros tampoco son tanto,
son 4x2 bytes, son 8, serían 8 bytes por cada entidad. Y aquí lo que quiero entonces hacer es que cada entidad pueda tener hasta 4 frames de dibujo. No tienen por qué ser 4, sino que se pueden repetir, eso ya dependiendo de cómo queramos nosotros establecer en esas entidades o cómo queramos que se mueva. Con 4 yo creo que es más que suficiente para el protagonista, que suele ser el que más frames de animación suele tener. Y para los enemigos seguramente pues no llegaré ni a usar los 4 enteros. Pero bueno, aquí lo dicho, dejo un espacio para el caso máximo. Y luego, bueno, aquí hay otro atributo que también no lo vamos a ver porque son cosas que se van a ir ver más adelante en el capítulo. Y que claro, las tengo ya aquí preparadas, pero comentadas para que no se vean, para que no se ejecuten todavía en el disco resultante. Y bueno, y luego pues vamos a tener un almacenamiento, o lo que es lo mismo, una tabla de ese tipo T entidad que hemos creado, que hemos definido. ¿Para un total de cuántas entidades? Pues bueno, estos van a ser sobre todo, tal como lo estoy estableciendo yo, son las entidades que van a estar activas, las que van a estar en pantalla. Yo normalmente con 10 es más que suficiente, aquí he puesto 14. Bueno, eso, lo bueno de dejarlo así, de definirlo como una dentro del main.h, es que esto es tan fácil como aquí simplemente ir cambiándolo y los demás en tiempo de compilación. La demás sitio donde se está haciendo referencia se irá cambiando, no hace falta ir cambiando en todos los sitios en los que se ha usado, sino que al usar esta constante definida, pues solo es necesario cambiarlo en un único sitio para que los demás cojan ese cambio. Bueno, una vez que ya tenemos establecido cómo es la manera de guardar esa información de las entidades, pues lo segundo sería moverlas. Para moverlas, pues tenemos dos tipos de entidades, las que vamos a manejar nosotros, las que va a manejar el jugador y las que va a manejar el sistema, ¿no? Lo que sería la inteligencia artificial. Ahora nos vamos a centrar sobre todo en las que maneja el jugador, o sea, lo que sería el protagonista. Para eso, lo que es el movimiento que va a establecer esa entidad, pues va a estar indicada por las acciones que haga el jugador, ¿no? Ya sea en el teclado o en el joystick. Que como ya os adelantaba, en el CPC Telera realmente lo que es teclado y joystick se funciona de la misma manera, los lee de la misma manera. Está resumido en unas funciones que para nosotros nos va a ser indiferente, ¿no? De hecho ya lo estáis viendo aquí. Bueno, de inicio siempre vamos a poner que el movimiento de nuestra entidad está a cero, o sea, lo que estaría en reposo, y si hay alguna tecla pulsada, si el jugador está pulsando una de las teclas indicadas, pues entonces sí que tendríamos que cambiar lo que es ese movimiento, ¿no? Primero, muy importante, volver a leer el teclado, llegado a este momento, puesto que hasta que no se llame esta función no se va a actualizar la tabla esa interna que tiene CPC Telera, donde, bueno, más que CPC, era el CPC, donde están todas, donde se indica cuáles son las teclas que están pulsadas. Entonces, si hemos pulsado la Q o el joystick hacia arriba, pues entenderíamos que nos queremos mover hacia arriba, por lo tanto, el movimiento vertical pasaría a menos 1, ¿no? Entendemos que movimiento vertical menos 1 es hacia arriba y 1 es hacia abajo, y 0 es el reposo, no moverse en vertical. Para la A sería al revés, sería el movimiento vertical, se pondría en positivo. Para la O y la P, o el joystick izquierda y derecha, veis que simplemente con un OR se puede establecer, se puede leer tanto el teclado como el joystick a la vez, ¿no? No hace falta ni siquiera que, como muchas veces se hacía antaño, que el jugador antes de empezar tenía que seleccionar si quería usar teclado o joystick. No, aquí lo bueno es que el jugador lo puede usar a la vez. Pues bueno, con la O pues tendríamos la O y la P tendríamos lo mismo, pero con el movimiento horizontal. Menos 1 y 1. Y bueno, para explicar un poco cómo quedaría el bucle principal, ya vimos el tema de ir cambiando la pantalla del doble buffer. Y ahora hemos añadido, bueno, las funciones de pintado y borrado, las he renombrado para que queden un poco más claras, para ponerlo en castellano. Borrar entidades sería el render delete y pintar entidades era el antiguo render sprite. O sea, borrar entidades es el que va a borrar las entidades del paso anterior y pintar entidades va a ser el encargado de pintar los gráficos del frame actual. Bueno, pues antes de eso tendríamos entonces el teclado, la función teclado que acabamos de ver, que lo que habéis visto volvería a refrescar el estado del teclado
para ver si se ha pulsado una de las cuatro direcciones que tenemos asignadas, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, ya sea en el teclado o en el joystick. Y luego va a llamar a la función mover entidades, que es la que va a actualizar la posición. Vamos a verla. Aquí estaría un ejemplo que yo ya lo he preparado para todas las entidades posibles que tuviéramos en nuestro almacenamiento. ¿Veis? Sería un bucle que miraría todas las entidades, pero claro, para no estar gastando tiempo de CPU, tiempo de procesador, para entidades que no están activas, que no están funcionando, porque recordaros que ahora hemos establecido que el contenedor era de 10 entidades, para no estar mirando las 10 entidades, que muchas de ellas van a estar vacías, pues usamos, por ejemplo, el identificador. Ese atributo de identificador siempre tiene que ser distinto de 0. Si está a 0, quiere decir que esa entidad está vacía, está muerta, no hay realmente ahí toda la información que hay ahí, no se tiene que usar ni se tiene que procesar. Es muy importante en microordenadores y en especial en Amstrad intentar ahorrar todo el tiempo de procesamiento posible. Por lo tanto, aquí en vez de recorrer las 10 casillas de esa tabla de entidades, pues solo vamos a recorrer la primera, porque en la tabla de entidades solo vamos a indicar que el ID distinto de 0 a la primera de ellas, que es la de nuestro protagonista. Esto de colisión ya lo veremos para más adelante. Y entonces, internamente vamos a guardar temporalmente la posición actual de X e Y de nuestro protagonista. Esto ya digo que solo sería para cuando Y igual a 0. Ahora este bucle solo funcionaría con Y igual a 0, solo pasaría una vez. Y entonces, pues lo que vamos a hacer es actualizar esas coordenadas internas, pues sumándole el movimiento que se le haya indicado en el procedimiento anterior, el del teclado. Si hemos indicado que nos queríamos mover hacia abajo, movimiento vertical vale 1 y entonces se actualizaría. ¿Por qué está multiplicado por 4? Porque, si acordáis de los temas anteriores, lo que es la coordenada Y va píxel a píxel. Entonces moverse realmente un píxel es muy lento. Y de hecho ahora podemos verlo también como un ejemplo. Realmente lo que se busca es que el movimiento de arriba abajo, el movimiento vertical, sea más o menos similar al movimiento horizontal. El movimiento horizontal, como veíais, era era por bytes. O sea que realmente se mueve mucho más que un píxel a la vez. Entonces, de esta manera, esto ya también a gusto de cómo quiere uno, ¿no? Si realmente quiere que el movimiento vertical sea mucho más lento que el horizontal, si quiere que sea más rápido que el horizontal, o si quiere que sea semejante. Eso, mediante un multiplicador, pues se puede ir configurando esta parte, se puede ir ajustando. Y bueno, esto simplemente también lo veremos más adelante, pero por ahora siempre se va a ser cierto, puesto que colisión siempre lo hemos iniciado a cero. Entonces, lo que vamos a hacer es actualizar el atributo de la coordenada X y a la Y a lo que hemos calculado. O sea, esto básicamente sería lo mismo que si la entidad X lo igualásemos a lo suyo, multiplicado más sumado el movimiento horizontal, y la entidad Y si le sumásemos el movimiento vertical multiplicado por 4. Ahora, para ver estos resultados en pantalla, pues claro, tenemos que rehacer lo que son las funciones de pintado que teníamos preparadas, puesto que las que teníamos preparadas del capítulo anterior simplemente dibujaba un gráfico de manera estática o a unas coordenadas fijas, constantes. Ahora tenemos que rehacer esa función para que vaya escribiendo, que vaya dibujando en base a los atributos de cada entidad. Nuevamente hacemos un bucle para todas las entidades, pero claro, solo las que estén activadas, las que tengan un identificador distinto de 0. Y entonces, bueno, esto no le hagáis caso todavía porque es también algo que hablaré más adelante. Aunque bueno, no, esto sí que se puede comentar ya. Esto es, por ejemplo, lo de las propiedades que hemos dicho. Pues podemos establecer que haya un bit que indica cuáles son las entidades que haya que pintar. Normalmente puede parecer que siempre hace falta pintar todas las entidades, pero esto no es así, porque hay algunas entidades que, por ejemplo, desaparecen de pantalla porque mueren o por lo que sea, y entonces esas entidades durante un par de ciclos o los que sean necesarios ya no tienen que ser pintadas en pantalla, pero quizás sí que tienen que tener que realizarse otra operación con ellas, y por lo tanto no las podemos eliminar, no las podemos borrar de la tabla de entidades. Entonces, mediante este bit, el de pintar,
pues podemos establecer que esas sean las entidades que se tengan que tengan que pasar por el procedimiento de pintado. Entonces hacemos un AND binario, lo que es decir, o sea, coger este byte de propiedades con esta máscara para decir será solo real, será verdadero solo para aquellas entidades que haya, se le haya puesto este bit a 1, es más, el de pintar. En una variable temporal, que es un puntero, establecemos, por ejemplo, el primer sprite de esa entidad y luego la pintamos. Como veis, ahora el pintar es algo diferente. Lo que es la llamada a la función creo que es igual, también ya usábamos el sprite masked, o sea, lo que es lo mismo dibujar un sprite con máscara, pero ahora le pasamos una variable de donde está el gráfico que queremos pintar. Y muy importante esto, ¿en qué dirección de memoria lo queremos pintar? Pues lo vamos a querer pintar en la posición X e Y de esa entidad, pero acordaros, tema del doble buffer. El memstart es el que nos está indicando dónde está la memoria de vídeo inactiva y por lo tanto dónde se tiene que ya ir preparando este frame, dónde se tiene que pintar este frame, este gráfico, mejor dicho, para que luego cuando esté ya todo listo se pueda hacer ese cambio con el CRTC. También a esta función recordar que hay que indicar el ancho y el alto, pues como esa información la tenemos dentro de nuestra estructura de entidad, pues se la pasamos. Y luego, esto que no se había visto, es un añadido que hay que hacer. Hay que guardar la posición esa X e Y en el sitio correspondiente para que luego se pueda borrar. Entonces eso dependiendo del valor de swap en vídeo, pues lo guardaremos en nuestro contenedor B o en nuestro contenedor A, esas coordenadas. Realmente esto da igual, pero sí que hay que luego a la hora de borrar hay que tener en cuenta que, por ejemplo, que cuando hemos elegido que cuando swap vídeo sea 0, lo hacemos en el contenedor B, guardamos la información en el contenedor B. Cuando swap main video valga 1 o distinto de 0, mejor dicho, pues lo guardará en el contenedor A. Esto se va a entender mejor ahora que veamos el pintar borrado, el borrar de las entidades. Borrar las entidades es muy parecido a lo que ya teníamos, pero con los mismos añadidos que hemos comentado. Primero que va a hacer falta un bucle solo para las entidades activas y pues tenemos que coger, rescatar esa información del la posición x y anterior. Para eso, pues lo di, como hemos visto antes, cuando swap main video valga 0, lo tendremos en el contenedor B y por lo tanto lo rescatamos del contenedor B. Cuando sea lo contrario, pues lo rescataremos del contenedor A. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora mismo la función de borrado, como ahora no tenemos escenario, sino que es todo un fondo plano del mismo color que es negro, pues simplemente vamos a dibujar un rectángulo. Para eso usamos el Draw Solid Box, que ya vimos, y para eso se le indica la memoria de vídeo. Nuevamente, XY rescatada en la memoria de vídeo inactiva. El patrón de relleno va a ser 00, lo que es lo mismo color negro y color negro. Y finalmente, la dimensión de ese rectángulo tiene que ser el del ancho y el alto de la entidad que queremos borrar. No hace falta que sea ni mayor ni menor. Si fuese mayor, estaríamos gastando tiempo de más. Y si fuese menor, pues no estaría borrando todo el gráfico. Y ahora pues lo podemos ver en acción. Ahí en la compilación nos han mandado unos cuantos mensajes de advertencia, pero son por esos condicionales que hemos visto antes que siempre van a ser verdaderos. Eso van a desaparecer ahora cuando veamos ya un poco más adelantado el capítulo y el código que tenía ya preparado. Normalmente en una compilación cuando son warnings, son advertencias, hay que tenerlas en cuenta, pero el programa va a seguir funcionando. Más problemático sería que diese error porque directamente el juego no, lo que es el DSK no se va a generar. Bueno, el recordad del menú, simplemente era esperando a que se pulsase la S y ahí tenemos a nuestro personaje dibujado en la y, bueno, no lo hemos visto, lo que como es la inicialización de la entidad. Aquí lo tenemos en init game, que se va a llamar
antes del game, creo que era. Aquí estaba. Aquí, ¿veis? Menú, luego se va a llamar al init game, que es básicamente un procedimiento que tengo para inicializar valores, y luego se llamará ya al bucle principal. Bueno, pues como teníamos el init game, es básicamente la inicialización de la entidad que tenemos de nuestro protagonista. El id le ponemos a 1, muy importante para que el id no sea 0, que lo detecte como una entidad activa. La posición inicial x y va a ser 0, el movimiento ninguno va a estar totalmente en reposo. Las coordenadas anteriores igualmente se van a establecer a 0. El alto y el ancho, pues el del gráfico, recordar que era 60 píxeles de alto, 18 de ancho, lo que es lo mismo, 9 bytes. Recordar que el ancho siempre hay que establecerlo en bytes, en CPC Telera siempre hay que establecerlo en bytes, no en píxeles. En modo 0 ya sabéis que es muy fácil porque simplemente hay que dividirlo entre 2. Si fuese en modo 4, dividirlo entre 4, si es en modo 2, dividirlo entre 8. Inicialmente las propiedades, pues bueno, las ponemos en 0, realmente es esto de aquí, ¿ves? Le añadimos la propiedad de pintar, y bueno, y luego el tema de los sprites, pues inicialmente solo vamos a usar este, luego ya veremos que cuando vemos la animación, que le asignaré el resto de gráficos, hasta un máximo de 4. Y bueno, y luego, para el resto de entidades, lo normal sería que la memoria estuviera, cuando creas cargas un DSK, lo normal es que esa tabla de entidades esté todo a 0, porque la memoria inicialmente, la gran mayoría de la memoria del CPC está a 0, pero siempre hay que asegurarse. No puedes tomar no puedes dar por sentado de que un valor vaya a estar a 0 cuando se reinicie la máquina, porque además puede ser que juguemos a otros juegos antes, luego de alguna manera se salga se resete la máquina, ¿no? Y puede que queden ahí valores en la memoria que no estén a cero. O sea, todo valor que quieras que esté a cero, que tú das por sentado que esté a cero, inicialízalo. Conviene usar una función donde se ponga todo a cero. Además, esto es también muy importante a la hora de repetir partida. Hay muchos valores que después de terminar una partida van a tener que volver a inicializarse a cero, ¿no? De hecho, por eso he creado este procedimiento que está entre el menú y el juego. Son toda una serie de valores que deberían estar a cero. Por ejemplo, cuando vayamos a volver a empezar, no pueden quedar las entidades activas de la última partida. Hay que volver a desactivarlas todas, ¿no? Pues eso entraría aquí. Bueno, tenemos lo dicho, tenemos nuestro personaje en la posición 00 y ahora al ir pulsando Q, A o P, o si tuviera el joystick, pues veis que se está moviendo nuestro personaje. No le hemos puesto animación, simplemente estamos recalculando su X e Y, mientras que estamos borrando también en el frame anterior. Seguramente, tanto aquí en el vídeo, como luego en el emulador, puede ser que no se vea todo lo fluido, que se vea lo que es el repintado. Esto sobre todo, ya digo, es sobre todo fallo de lo que es el emulador, porque o está gastando muchos recursos, como en mi caso, aquí en el portátil que lo estoy usando, pues está ya la CPU casi al máximo, y por eso no va todo lo fluido que debería. Aparte que eso también, capturarse y luego emitirse por vídeo, pues seguramente también fallará. Pero estos saltos que a veces se ven, ya digo, es algo artificial. Realmente luego en el Amstrad, o cuando juguemos directamente en un emulador sin nada más abierto, sin otros programas secundarios abiertos, se verá mucho más fluido. Bueno, ¿qué problema tiene? Tal y como lo hemos puesto, pues no tenemos ningún control de lo que son el área de juego. Entonces, si yo estoy continuamente moviendo a la derecha, pues veis que hace cosas raras, ¿no? Parece como que incluso que lo hace bien al principio, como que se baja un poquito, pero luego de repente pega un salto para arriba. Si subimos por arriba, fijaros. ¿Por qué pasa todo esto? Pues porque la memoria de vídeo realmente... Esto mejor que si queréis profundizar, que lo veáis en la explicación de Fran Gallego, del profesor Retroman, pero básicamente la memoria de vídeo del CPC realmente es lineal. Entonces nosotros estamos recalculando siempre la posición y mandando una posición de vídeo nueva para el repintado, pero claro, cuando se llega a ciertos límites, pues da estos saltos de posición, porque además es una memoria lineal, pero no continua. Es muy, muy complicado de explicar de una manera muy sencilla, pero basta decir que el byte que hay aquí arriba, por así decirlo, que sería de la posición 00, sí que es la primera posición
de memoria de vídeo, la que podría ser la C000, pero luego no van seguidas. Luego cuando llegas al final de línea, que creo que es la C0050, la siguiente línea no empieza en la C0051, sino que es la C800, creo. O sea, que encima es que está como de una manera entrelazada, y entonces, claro, eso al final, como nosotros aquí no tenemos ningún control y simplemente vamos sumando X e Y, pues al final se producen desbordamientos y cosas de estas raras. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar esto? Pues tan fácil como definir un área de juego. Vamos a verlo. Bueno, antes podíamos ver lo que os he dicho de la Y. Fijaros, ahora está 4, porque 4, ya os digo que el movimiento vertical se intenta asemejar al horizontal. ¿Por qué 4? Pues porque el movimiento horizontal son 2 bytes en el modo 0. No, perdón, me estoy liando. Es que esto al final nunca no lo llego a entender del todo, vale. Un byte, perdón, empezamos del principio. Un byte del movimiento horizontal va por bytes. Entonces, un byte equivale a 2 píxeles. Pero son 2 píxeles ladrillos. O sea, 2 píxeles alargados. O sea, lo que es realmente 4 píxeles, 4 puntos se podría decir. Lo que sería a lo equivalente a 4 líneas Y. No sé si eso está quedando claro o estoy liando más. Pero vamos, para que sea igual el movimiento horizontal que el movimiento vertical, lo que hay que hacer es que mientras que la X se va moviendo de 1 en 1, la Y tiene que ser de 4 en 4. Porque ya os digo, porque cada X lo que hace es moverse un byte, que son 2 píxeles ladrillos, o sea que es lo mismo que 4 píxeles cuadrados. Y lo que queremos es que la Y, por lo tanto, se mueva igual. O sea, lo que serían 4 píxeles de la Y, pues moverlo 4 filas. De hecho, si lo dejo en 1, vais a ver que ahora hacia arriba y hacia abajo se mueve de una manera muchísimo más lenta que de manera lateral. Y dado que lo que marca el mínimo es el movimiento lateral, puesto que la X no puede moverse a menos de una unidad, pues lo que hay que hacer es el otro, intentar igualarlo y aumentarlo todo lo posible, multiplicarlo por ese factor de 4 para que se mueva de manera proporcionada. Vamos a ver cómo sería si no multiplicamos por 4 y lo dejamos a 1. O sea, lo que es lo mismo que la Y se vaya moviendo de unidad en unidad. Vemos que de manera horizontal se sigue moviendo a la misma velocidad, pero en cambio, fijaros, de manera vertical ahora va muy lento, ¿no? Que igual es interesante dependiendo del juego. Eso siempre va a ser dependiendo del uso que queramos luego darle. Pero vamos a ver, veis que es muy desproporcionado lo que es el movimiento vertical con respecto al horizontal. Por lo tanto, lo dejamos en 4, que ya os digo que es la manera, pues, que yo veo más proporcional a que sea un movimiento y otro. Bueno, si queremos controlar lo que es el área de juego, necesitamos primero establecer unas constantes, que por ejemplo pueden ser cuál es el área de juego, ¿no? Y pues, a ver, así que se ve ahí. Pues yo simplemente he puesto que sea toda la pantalla, pero puede ser que no nos interese. Entonces yo he puesto que sea de 0 a 200, lo que es el vertical, o sea, desde píxel 0 hasta el píxel, bueno, sería 199, mejor dicho. Y luego el izquierdo sería del 0 al 80 o 79, dependiendo de si lo vemos lo que está fuera de ya del área o dentro del área. Eso ya, ya lo que según hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que esto establece esas variables, estas constantes, definirlas a lo que es o la última posición o lo que es la posición ya fuera. Eso luego hay que tenerlo en cuenta para que cuando luego hagamos el control de estos valores. Bueno, volvamos al área de juego. Lo que hay que, ya os digo, para que no se salga nuestro personaje de lo que es el rango de la pantalla y empiece a hacer cosas raras, pues establecemos lo que es un rectángulo en el cual puede estar en el único sitio en el que se puede mover. Entonces, ya hemos visto los límites y haciendo uso de esos límites y de las propias propiedades de la entidad, pues vamos a saber cuándo se está saliendo de esa área de juego o no. Ya os digo que realmente ahora he puesto el área de juego a toda la pantalla, pero esto puede
no será así dependiendo si queremos poner un marcador, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra, o un borde alrededor de la pantalla, pues podríamos jugar con estos valores para que ya sepamos que por ahí no podía pasar. Entonces, ¿cómo controlamos que no se pueda salir? Pues tal y como hemos puesto en nuestra función de mover entidades, pues sería tan fácil como que comprobar que esa nueva X e Y está dentro de ese recuadro. Si no está dentro de ese recuadro, pues no actualizaremos la posición actual de nuestra entidad, sino que se quedará en la posición anterior. Podría ser así. Esto también nuevamente se puede hacer de muchas maneras variadas. Entonces, por ejemplo, hemos actualizado la X y la Y, y entonces lo que tenemos que saber es que esa Y no supera el área de juego inferior menos el alto, ¿no? Esto porque claro, cada entidad tiene su altura. Entonces, lo que queremos es que si por ejemplo esta tenía una altura de 60, ¿no? A ver que lo recuerde. De 60, es cierto. Entonces no queremos que el píxel, el gráfico, pase más allá de 140, puesto que 140 más 60 estaría pintando más allá del 200, en el 200, más allá del 200, y entonces ya se saldría de pantalla, puesto que recordad que la pantalla va de 0 a 199 en la coordenada Y. Pues eso lo establecemos así. Si la Y es superior a esa resta o a ese límite que tiene cada entidad, pues lo que vamos a hacer es marcar esta variable de colisión con el bit menos significativo. Esto es una operación binaria también, es un OR que simplemente va a hacer coger el valor de colisión y activarle el bit final. Esta variable va a ser recalculada para cada entidad. Y para el tema de controlar el... Bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando subimos por arriba? Lo bueno que tiene, o lo malo, porque es bueno a la hora de optimizar código, pero malo a la hora de entenderlo, es que cuando subimos para arriba, la Y va a pasar de 0 a menos 1. Pero como la Y está definida como byte, o lo que es lo mismo, posibles valores de 0 a 255, lo que se va a producir es un desbordamiento. Realmente la Y se va a pasar a... Bueno, 255 no, porque vamos de 4 en 4. Sería 251 o 252, puede ser. Bueno, el que fuese, ¿no? Se produce el desbordamiento, entonces el valor va hacia atrás. Entonces, lo bueno que tiene esto es que no, realmente no tenemos que añadir esa instrucción, esa condición en el bucle, puesto que, como ya te hemos puesto, que siempre que vaya a ser superior a 200 menos el alto, el chip va a detectar una colisión, pues al producirse este desbordamiento hacia atrás, siempre va a ser superior a ese valor, a no ser que sea una entidad súper alta, que sí que podría ser que se quedase en menos de esta condición, pero dado que van a ser entidades que además se van a mover de 4 en 4 y que van a ser de un tamaño normal, pues esta condición lo bueno es que nos va a servir tanto a si salimos por abajo como si salimos por arriba. Por abajo, porque por la resta que lo está delimitando, y por arriba por el tema del desbordamiento que se va a producir, la Y va a tener un valor demasiado alto que también va a hacer que esta condición sea cierta y por lo tanto también se detecte la colisión. Y para la colisión con los laterales, con la izquierda y la derecha, pues es básicamente lo mismo. Tenemos el límite de la derecha menos el ancho, pues si se supera eso, entonces es que nos hemos pasado por la derecha. Por lo tanto, marcamos la colisión como bit con el segundo bit. ¿Por qué con distinto bit? Eso ahora lo comentaré. De la misma manera, si nos salimos para la izquierda, la X pasará de 0 a menos 1. Ahora sí que sería FF o en hexadecimal o 255 en decimal. Y nuevamente esta condición va a ser cierta porque esa X entonces siempre va a ser superior al área de juego por la derecha. Ya incluso independientemente del ancho, siempre va a ser superior a 80, que es el límite que le hemos puesto. Bueno, ¿por qué he puesto colisión 1 o colisión 2? Porque quiero detectar cuando la colisión es de arriba a abajo o cuando es la colisión de izquierda a derecha. Pues como por esta parte de aquí. Porque si no tenemos eso en cuenta y simplemente vemos que si hay una colisión no actualizamos los valores de X y Y, vamos a tener un comportamiento muy raro. Y de hecho voy a intentar simularlo ahora. Bueno, lo,
podría simular de esta manera. Aunque aquí realmente sigo detectando si es vertical o horizontal, aquí ya realmente me da igual. Y simplemente digo que sí, solo cuando no hay colisión, actualizo los valores de x y a los que he calculado. O sea, ya se produzca este o se produzca este otro, no se van a actualizar, se va a quedar en la posición actual. ¿Cuál es el problema de este enfoque? Pues vais a verlo. Ahora, al chocarnos contra la derecha, veis que sí, que queda bien. Pero el problema es que si nos estamos moviendo así en diagonal, fijaros, al llegar ya a chocar con la derecha, aunque yo pues se produce la colisión y hace que se detenga el personaje completamente, cuando realmente debería también moverse hacia abajo. Entonces, hasta que yo no suelto la derecha, la dirección de la derecha, el personaje no se mueve hacia abajo. ¿Por qué? Porque no estamos, no es como si no hubiéramos tenido en cuenta la colisión, dónde se produce, y entonces siempre que se produce una colisión mantenemos en la posición original, cuando esto no debería ser así. Deberíamos de detectar dónde se está produciendo la colisión, si es horizontal o vertical, para que solo bloquear, por así decirlo, esa coordenada, no las dos. Y eso es lo que hace el código que teníamos previamente debajo. Fijaros. Si se ha producido una colisión vertical, pues entonces no actualizaría la coordenada. Aquí está visto del otro punto. Ya sabéis que todo el tema de los binarios, de las condiciones verdadero y falso, pues se pueden negar hacia el otro lado. Si la colisión, o sea, si no se ha producido, si no tiene el bit menos significativo a 1, si es 0, pues entonces sí actualizo la Y. Si el segundo bit menos significativo está a 0, es que no se ha producido una colisión lateral y entonces sí actualizo la X. Cuando se producen las colisiones, pues ocurriría lo contrario, o lo que lo he dicho, pues no se actualizaría la Y si se ha habido una colisión arriba abajo, o no se actualizaría la X, no pasaría por aquí y por lo tanto no se actualizaría. Y ahora podemos verlo en movimiento, y ahora vais a fijaros a lo que me refería, que quizá ahora se vea de una manera más gráfica, ¿no? El que cuando te quedas, cuando chocas contra algo y te estás moviendo en diagonal, pues permitir que la otra coordenada, la que no está colisionando, se siga moviendo. Ahora, cuando estoy moviéndome en diagonal, bueno, se ha visto, pero ahora veis más ejemplos, se sigue moviendo en la coordenada que no está colisionando. Por ejemplo, ahora estoy en diagonal, choco hacia abajo, pero se me sigue moviendo hacia la izquierda, sin tener que dejar de pulsar la coordenada, la tecla con la que está colisionando. Esto es porque normalmente en los juegos se sobreentiende que el personaje tiene que moverse así, que cuando colisiona con un objeto y se está moviendo en dos direcciones, debe seguir moviéndose en la dirección que no está colisionando. Simplemente tratando la colisión, identificando cuál es la colisión que se está produciendo, pues podéis hacerlo. Podéis tenerlo en cuenta para luego solo bloquear esa coordenada. Pasemos ahora a algo más entretenido, lo que es la animación. O sea, lo que es dotar a nuestras entidades de distintos gráficos para que den esa sensación de animación, de que tengan vida, por así decirlo, ¿no? Bueno, ya vimos cómo se utilizaba el RGAS, el tema de los gráficos, pues aprovechando este mismo Dragon Ninja, este Bad Dudes, pues ripeado 3 frames más. Los he pasado de RGAS, los he limpiado un poquito, más que nada lo que es quitarle el fondo para ponerle la máscara, pero bueno, ya serían los frames que vosotros, los gráficos que vosotros quisierais hacer. He establecido un límite de 4 frames, pero esto podría ser tan amplio como vosotros quisieseis. Esos serían nuestros 4 gráficos para nuestro personaje. Y aparte, aquí el propio RGAS tiene una opción aquí, creo que era esta. No. Sí, esta, Animation Preview. Que
podemos seleccionar varios frames, en este caso varios gráficos, como pueden ser ahora estos cuatro, y como veis podemos ponerle a cuánta velocidad se mueven para tener incluso ya una vista previa antes de incluirlo en nuestro juego. Estos 50 Hz sería lo normal si el juego fuese lo más rápido posible, pero dado el tamaño de nuestro sprite, como que vemos que esta animación se vuelve demasiado errónea, pues no quisiéramos que se moviese a esa velocidad. Entonces es cuestión de, podríamos ya incluso desde aquí ver a partir de qué hercios sería una, quedaría la animación más o menos fluida. Por ejemplo, unos 10, 11 hercios, por ahí. Quizás ya sería demasiado poco, pero bueno, eso ya es jugar nosotros como queremos. Recordemos que el CRTC, el Amstrad, va a ir inicialmente a 50 hercios. Hay juegos que van a 50 Hz, yo no, quizás no lo recomiendo. Son juegos muy concretos y de una jugabilidad muy concreta. Tienen que ser muy simples para que dé tiempo al pintado. Y para mí son juegos que se mueven, normalmente el personaje tiene un control muy loco, puesto que se mueve demasiado rápido, más de lo que está acostumbrado un jugador no habitual. Y entonces, por cada ciclo que ralentizamos, pues lo que hacemos es dividirlo por la mitad. Entonces, del 50 podríamos pasar al 25. Que quizá todavía es demasiado rápido. Podríamos crear otro. Se pueden crear ciclos de espera para que no vaya tan rápido. Entonces ya iríamos a 12 y medio, que quizás es bastante, ¿no? Bastante ya aceptable. Los juegos yo creo que normalmente suelen estar a 25, a 12 hercios, que es con lo que el jugador yo creo que se mueve, se siente más cómodo a la hora de controlar el personaje, que no se vuelve demasiado descontrolado. Bueno. Aquí con el RGAS tendríamos que exportar, copiar toda lo que es esa información. Fijaros que cada frame ocupa un K, eso es algo que ya teníamos en cuenta antes. Normalmente los juegos no van a tener spray tan grande, simplemente lo he hecho así para que se vea de una manera mucho más visual. Lo importaríamos a nuestro graphics, por ejemplo, tanto lo que es la declaración como luego la definición, por ahí andarían. Aparte del logo que ya teníamos y el frame 1 que ya teníamos, pues estarían todos los demás. Frame 2, frame 3 y el frame 4. Vale. Otra de las características que yo ya he incluido, esto también dependerá de lo que queráis hacer, si queréis hacer uso o no, es que no todos los gráficos, no todas las entidades van a tener animación. Puede ser que algunas entidades, por lo que sea, solo queremos que tengan un frame y que no entren en este motor de animación. Vale, pues yo para eso me he creado esta propiedad, mask frames, que van a ser eso, para entidades que van a ser animadas. Y por ejemplo, yo lo que voy a hacer con nuestro personaje es que solo se va a ver la animación cuando nos estemos moviendo. Cuando esté el personaje en reposo, se le va a desactivar esta propiedad y entonces va a quedar el frame parado. No va a seguir el motor de animación. Ese motor de animación de ir cambiando el gráfico asociado a la entidad solo va a ser cuando se esté moviendo. Eso, por lo tanto, aquí en el procedimiento de teclado que veíamos antes, donde recuperábamos la información de si habíamos presionado una tecla o no, pues ahora le añado estas líneas. En las que le digo que si hay movimiento horizontal o vertical, añádele la propiedad de frame, de animación. Por el contrario, si no hay movimiento horizontal ni vertical, lo que vamos a hacer es ese bit ponerlo a cero. Mediante esta instrucción, que lo que hace es un AND con la negación. Ya, bueno, ya sabéis cómo funcionan estas cosas, ¿no? Si miramos dónde está ese byte, si negamos todo esto, lo que haríamos es que todas las propiedades de esa entidad quedarían activadas menos la segunda, empezando por la derecha. Dicho de otra manera, pues eso. Mediante esta instrucción lo que vamos a hacer es quitarle la propiedad de animado a nuestra entidad protagonista. Y luego lo que es ya lo importante, en la parte de render, en la parte de pintado de las entidades, pues he creado este motor de animación muy básico. También hay muchas maneras más óptimas y puede que incluso más sencillas de hacerlas o más complicadas. Voy a tener una variable global que es el ciclo, que se va a actualizar cada vez que se complete todo el bucle principal. Aquí lo veis, ciclo, se aumenta, inicialmente empieza en 0,
está inicializado en cero. Se va a incrementar cada vez que se completa y bueno, cada vez que llega a 16 se vuelve a resetear, vuelve a cero. ¿Qué es lo que pretendo con eso? Que cada 4 ciclos usa cada uno de los 4 frames que tenemos definidos. Recordad que la estructura de la entidad posee hasta 4 gráficos y entonces pues el ciclo 0, 1 y 2 se lo voy a dejar para el sprite 1, para el frame 1. El 4, 5, 6 y 7 se lo dejo al frame 2, el 8, 9, 10, 11 al frame 3 y el 12, 13, 14, 15 al frame 4. Espero no haberme equivocado, pero bueno, lo entendéis, ¿no? Del 0 al 3, frame 1, del 4 al 7, frame 2, del 8 al 11, frame 3, del 12 al 15, perdón, frame 4. Y eso es lo que estoy estableciendo aquí. Con esta variable interna, simplemente voy asignando cuál es el sprite de la entidad que quiero que esté activo en cada ciclo. Esto, como ya os digo, como este variable va a ir cambiando con cada bucle, pues lo que va a hacer es que para los 3 primeros bucles, los 4 primeros bucles, va a usar el frame 1. De hecho, por defecto siempre lo va a usar. Y para las entidades que sean de tipo animación, pues son a las que hay que ir cambiándole ese gráfico. Pues a partir del ciclo 3 usará el frame 2, si estamos ya a partir del 7 usará el frame 3 y si estamos a partir del 12, pues usará el frame 4. Bueno, es mayor que, por lo tanto sería a partir del 4, a partir del 8, a partir del 12. Y lo demás queda igual. Lo que está comentado es lo último que vamos a ver. Pero antes, rápido, vamos a ver cómo quedaría la animación. Ahora veis, al estar moviendo, tanto en horizontal como en vertical, va a ir haciendo el ciclo por esos 4 frames que hemos indicado en nuestro motor de animación. Cuando lo dejamos pausado, pues se le quitará la condición de animado y entonces solo usará el primer frame. Aquí esto lo podríamos hacer de todas las maneras que quisiéramos. Si queremos hacer una animación mientras que está el jugador en reposo, pues también se podría hacer otra cosa. O dejar el frame que se ha usado, el último. O sea, si nos estábamos moviendo y estábamos ya en el ciclo 9, por ejemplo, y se está usando el frame 3, si volvemos al reposo, pues dejar el frame 3. Bueno, eso ya dependiendo de cómo lo queramos usar. Yo lo he puesto aquí de esta manera simplemente para que se vea lo que es el código de una manera, al menos espero, de una manera un poco más clara. Entonces veis, mientras que nos estábamos moviendo, pues se produce esa animación y cuando estamos quietos pues vuelve a quedarse en reposo y solo usa la primera animación. Y ya para terminar, pues un último detalle, que es el tema de que, claro, habéis estado viendo que el personaje se mueve, lo tenemos ya moviéndonos por nuestro área de juego, pero claro, cuando se mueve hacia atrás, pues que queda un poco raro, ¿no? Porque el jugador sigue mirando hacia adelante mientras que se está moviendo hacia atrás. Eso también, en muchos juegos veréis que incluso eso es normal. ¿Por qué? Porque es un gran gasto el tener el personaje mirando a ambos lados, ¿no? De hecho, muchas veces incluso el diseño del personaje se hace para que siempre esté mirando de frente o así de alguna manera para ahorrar la problemática que voy a contar hasta ahora. Porque la manera que tenemos en CPC Telera, o al menos las que he encontrado yo hasta ahora, para solucionar esto, para que pueda estar mirando hacia los otros lados, pues la más sencilla es crear gráficos con mirando hacia el otro lado. Desde RGAS podríamos copiar con la opción de duplicar y simplemente con la opción también luego de hacer el espejo, pues ya tendríamos el gráfico mirando hacia el otro lado. La gran problemática de esto es que, como veis y ya estaréis imaginando, vamos duplicando el tamaño de gráficos. O sea, si hasta ahora teníamos unos 4K para esta animación tan básica del protagonista, pues si la queremos que también sea hacia el otro lado, se nos llevaría hasta los 8K. Recordad que para el juego solo vamos a tener unos 32K y eso sin contar todo el código y todo el resto. O sea, sería bastante complicado en un ejemplo como este, en un gráfico tan grande, pues tener optar por esta opción, ¿no? De que tener los gráficos duplicados, uno mirando hacia la derecha y otro mirando hacia la izquierda. Entonces, otra solución es usar una opción que tiene CPC Telera, que es
darle la vuelta al gráfico en tiempo de ejecución. Para ello, vemos el nuevo atributo que antes estaba comentado, es girado, que nos va a indicar que 0, que está mirando hacia la derecha o de frente, vamos, lo que quiere decir que no hay que está el sprite original, y a la izquierda, que está mirando hacia la izquierda, el 1, perdón, que está mirando hacia la izquierda, por lo tanto hay que girar ese sprite. Eso lo tenemos en cuenta a la hora de actualizamos ese valor a la hora de tener los movimientos, ¿no? Si hemos pulsado la tecla de la izquierda, pues es entonces cuando ese girado tiene que pasar a 1. Por el contrario, si estamos pulsando la tecla de la derecha, pues lo restauramos al valor 0. Y luego, como os decía, esto en tiempo de ejecución, mientras que estamos jugando, es cuando se puede hacer que el propio sprite, el propio gráfico, se le dé la vuelta. Aquí lo tenemos. Vamos a separarlo un poco para que se vea mejor. Si el valor de girado es igual a 1, entonces hacemos uso de esta función. Esta función nuevamente tiene en cuenta el modo gráfico, por lo tanto tiene ese sufijo m0. Indicamos el ancho y el alto del sprite y un puntero a dónde está. De hecho, el puntero ya lo teníamos porque lo habíamos calculado antes con el motor de animación. Simplemente llamando a esa función va a cambiar el sprite de lado. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que luego cuando miremos hacia la derecha deberíamos de volver a cambiarlo. Para hacerlo de una manera muy simple, pues lo que hago es simplemente restaurarlo. O sea que si se ha girado hacia la izquierda, después de pintado lo vuelvo a girar hacia la derecha. Es de una manera muy simple, pero tampoco es para no entrar demasiado en lo que es la complejidad, ¿no? de cómo se va dando la vuelta a este gráfico. Porque esta función lo que hace es cambiar el gráfico. No es que vaya a cambiar el gráfico, o sea, no es que sea a la hora de pintar que lo esté cambiando, no. Es que lo que se hace es cambiar el gráfico original. Una vez que se llama esta función, el contenido bueno, se va a ver mejor aquí. Por ejemplo, si estábamos en el primer ciclo, el contenido, o sea, lo que es dentro de la memoria de protagonista F1, cambia. Ya no va a ser estos valores. Van a ser estos valores, pero usando el espejo. Eso hay que tenerlo en cuenta, que esta función de CPC Telera lo que hace es cambiar el gráfico original, no a la hora de pintar. Una solución es crear un buffer temporal. Podríamos tener un buffer del tamaño de un K, bueno, de un K no, exactamente de 1080, copiar en ese buffer lo mismo que esté en el frame actual, por ejemplo el F1, y modificarlo. Y entonces ese ya sí que no haría falta restaurarlo, porque es un buffer temporal que vamos desechando. Pero ya os digo, simplemente para que sea un poco más sencillo, o intentar que sea un poco más sencillo, quería hablaros de esta función porque muchas veces es útil y puede ayudarnos. Pues aquí lo que hago es restaurarlo directamente. Esto va a tener un gran problema que lo vamos a ver ahora enseguida. Hacia la derecha se sigue funcionando bien, pero ahora a la izquierda, fijaros lo lento que va, ¿no? Comparado con moverse hacia la derecha. Claro, ¿por qué? Porque ahora está gastando un montón de tiempo de procesador para girarlo. Porque realmente lo estamos girando dos veces. Lo giramos uno hacia la izquierda, lo pintamos y luego lo volvemos a girar hacia la derecha para dejarlo como estaba. Ya os digo, con un buffer temporal esto funcionaría más rápido porque solo tenemos que girarlo una vez en vez de dos. Si estamos usando gráficos más pequeños también se notaría muchísimo menos. Puesto que esto está tardando sobre todo mucho porque el gráfico es muy grande. Entonces, ¿cuál de las dos soluciones usar? Pues va a depender mucho del juego que estemos haciendo. Si hacemos porque de hecho, tal como se está moviendo ahora hacia la izquierda, hay muchos juegos que se mueven a esa velocidad. O sea, realmente moverse hacia la derecha se está moviendo demasiado rápido. Entonces, lo que igual así nos valdría, lo único que tendríamos que hacer es que si nos están sobrando ciclos, aquí al finalizar el bucle principal, se lo podemos controlar mediante las interrupciones. Aquí, si nos están sobrando ciclos, pues podemos simplemente poner esperas a que vuelva a pasar el CRTC por el VSync
Y así, de esa manera, podemos siempre limitar el juego a que siempre, a lo que es el flujo, a que siempre esté a un número de ciclos determinado, y así se mueva a la misma velocidad hacia un lado o hacia otro. Ya os digo, también en otros juegos con gráficos más pequeños, a mí sí que me ha funcionado muy bien el tema de usar un buffer temporal y hacer el flip en tiempo de ejecución. Suelo hacer uno, pues claro, hacer un buffer temporal ya da igual que ahí se quede información errónea, porque luego cuando vas a querer girar el siguiente gráfico, la siguiente entidad, volverá a machacarse ese buffer y volverá a girarse. Y los gráficos originales siempre los mantenemos mirando hacia la derecha. Cuando son gráficos tan grandes, pues se nota esta diferencia. En gráficos más pequeños, no. Si nos sobra mucha memoria, pues directamente crear gráficos mirando hacia la izquierda y dependiendo de esa variable girado, pues esté llamando a uno o a otro, al gráfico esté mirando hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso ya lo vais a tener que ver con vuestro proyecto y sobre todo en función de qué es lo que queréis que en el juego. Si os sobra memoria, si os sobra CPU, pues usar una solución u otra. Y bueno, con esta última sección, la del flip, la de girar, pues damos ya por terminado este capítulo, que la verdad es que se ha alargado un poquito más de lo que yo esperaba, pero la verdad es que es un capítulo muy interesante y es uno de los pilares de lo que va a ser ya el juego, ¿no? El poder mover las entidades, el poder pintar las entidades e incluso el poder animarlas. Pues nada, aquí lo dejamos ya hasta el siguiente capítulo.